Hola amiguitos, ¿cómo están? Uf, ¿por dónde comenzar? Estoy súper emocionado por el video del día de hoy porque es acerca de un blog que ha salido ya. Ya hace varias horas ha salido. Y nos explica más o menos cuál va a ser el futuro de Rorycoin. Créanme que yo no estaba esperando esto porque no nos dijeron nada, no nos avisaron nada, ¿no? Me he tomado mi tiempo para ver cómo están las cosas y pues aquí les traigo mi opinión. Primero que nada, vamos a leer acerca del blog, porque pues esta semana ha sido un poco complicada. Recuerden que hace unos días nos quitaron algunos cuantos PH, algunos, a otros les sumaron porque hubo un bug, pero bueno, ya no vamos a hablar de eso porque ya pasó, ¿ok? Vamos a hablar de esto. ¿Qué esperar en Rollercoin? La temporada o la edición de verano, que bueno, yo imagino que va a ser la temporada de verano, ¿no? Dice, roleros, la temporada 4 Viaje en el tiempo está llegando a su fin. Y tú debes estar preguntando qué sigue, ¿no? ¿Qué esperar en Rollercoin en el futuro cercano? Bueno, la verdad que sí, la verdad que sí. Y haciendo un hincapié a esto, normalmente nosotros sabemos la temática, pues después de que termine la temporada, pasan unas semanas, pero ahora ya nos dan un adelanto. Spoiler, dice, un montón de cosas impresionantes están viniendo. Ok, bueno, hoy día vamos a discutir un poco acerca de las actualizaciones que están por venir y las características que tenemos para ustedes a futuro. Nos vamos, roleros, dice. Resumen: actualizaciones económicas. Hay grandes cambios viniendo. Primero que nada, va a haber una actualización de las colecciones. Con las colecciones podemos entender qué es esto. Recuerden que es esto, o sea, por cada minero que tú tienes tienes un bonus, ¿ok? Los drops de los juegos, ya saben que los drops de los juegos es cuando tú juegas un jueguito y te cae un minerito pequeñito o doble energía o bla bla bla. Y crafting 2.0. El crafting 2.0 yo pienso que es básico, es que tú puedas unir dos mineros de una estrella para sacar uno de dos estrellas. Y es lo que ya se prometió para la temporada pasada. Supuestamente se podía aumentar una estrella por temporada, pero no lo hicieron. El marketplace. ¿Cuándo esperarlo y cómo se verá? El marketplace es algo que ha revolucionado, mejor dicho. No revolucionado, bueno, va a revolucionar las redes, ¿no? Porque todos se han quejado cuando no viendo la temporada 4, pero bueno. Ya más adelante les haré un video de lo que yo pienso del marketplace. ¿Y por qué a mí no me emociona tanto? Tú me vas a decir, pero Pierito, ¿por qué? Si todos lo esperamos, sí. Ya le voy a explicar por qué. Y en qué problema yo me oriento para que el marketplace no me emocione tanto. Eso lo hablaremos de repente ya la próxima temporada. Con el marketplace ya en línea. Matic y Solana, depósitos y retiros. De esto ya habíamos hablado, pues, la temporada pasada. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Las temporadas futuras y los mini eventos. El roadmap, o sea, como que la ruta de los eventos de verano están esperándote para que no te pierdas nada. Y el famoso play now que te reediciona el juego, ¿no? A ver. Rollercoin, balances económicos. Si se corta, esa es la señal. El micro es porque lo estoy muteando porque me atoro. La economía global, la actualización de economía global está viniendo, está llegando, ¿no? Actualmente estamos trabajando totalmente en rebalancear la economía del juego para asegurarnos que todos los jugadores reciban la recompensa que merecen, ¿no? La más justa. Esta actualización incluirá colecciones y una mejora en el crafting, cambios en las mecánicas de drops y mucho más. Y ahora vamos a hablar uno por uno. El cambio en las conexiones. A ver, cambio en las colecciones. Hay unas pocas actualizaciones en las colecciones que planeamos como que introducir para reducir el porcentaje de bonus power. O sea, lo primero que se me viene a la mente es que si ahorita tengo 84, digamos, podría pasar a tener 70, 50. Ok, vamos a hacerlo desde una perspectiva, Mika, desde una perspectiva pues diferente, ¿ok?
Mira, mira, mira. Y rebalancear las recompensas que los jugadores reciben de los juegos, ¿ok? Interesante, interesante. Así que primero vamos a ver qué va a ser implementado en el futuro cercano. Los mineros del inventario del jugador. Discúlpame. Los mineros del inventario del jugador. Es que a veces me pongo así cuando grito. Y no es que siempre hablo así. Cuando grito y me atoro. Los mineros del inventario del jugador ya no van a dar un bonus de colección. Esto significa que solo los que estén ubicados en los racks te van a dar. Ya, este ya es un cambio súper significativo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no tengo problema porque tengo ahorita todos mis racks aquí, porque no los uso. Tengo dos salas y tengo salas pues vacías todavía y tengo dos por comprar. O sea, yo no me complico. Pero sin embargo, hay tops y no necesariamente tops, o sea, el top 100 podría ser, no solo los primeros, tres primeros, que tienen pues aquí donde dice Items Panel, tienen 100, 200 mineros. Lo que ahora ellos plantean es que tú vas a tener que idear una estrategia, porque va a ser una estrategia, para que tú pongas los mejores mineros, ya sea que juegues o calcules con poder de minado y o con bonus, para que tu poder sea el máximo, ¿ok? Ya no va a servir lo de dinerito manda, que agarro, pago mi dinero, me compro todos los mineros que pueda y los tengo acá como cachivache, o sea que no sirve, y me dan bonus. Entonces eso va a significar bastante, ¿no? Entonces yo puedo entender que de repente no es que vayan a reducir esto. No es que de repente vayan a reducirle el bonus a los mineros. No necesariamente. Podría ser que ahora bajen eso. Súper interesantísimo, ¿eh? Me gusta esto, me gusta, me gusta, me gusta. Porque hace las cosas más complicadas. Y las cosas más complicadas hace que la gente se diferencie de los demás. Y que las personas que le pongan más cráneo al juego sean las mejores. Los drops de los juegos. Dice que va a cambiar la mecánica completamente. Ahora, queremos que los drops por recibir sean más predecibles para nuestros jugadores. Así que tú vas a saber cuándo. Tú vas a saber siempre por lo que estás jugando. Es decir, yo abro un juego ahorita y me sale una pestañita, digamos. Si ganas este juego, te va a caer 10 RT. Bueno, 0,01 RT. Ah, ya. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Me gusta, sí. Bueno, yo no juego mucho, pero me gusta. Este verano vamos a relanzar. A lanzar un nuevo evento grande, un evento mayor. Donde los jugadores van a saber qué bonus van a recibir de los juegos. Ok. Por lo que veo, es una temporada de bastantes eventos. Y eso me gusta, porque créanme que el solo hecho de jugar es aburrido. Si tú le agregas el pase y las misiones, ok, es un poco más entretenido. Pero si le agregas el pase y las misiones y unos eventos que son diferentes, why not? Puede ser, puede ser. Crafting 2.0. Una nueva era de crafting está llegando. Va a ser completamente rediseñado. Y se entiende porque la versión de ahora de crafting es súper fácil. Es súper sencilla, perdón. Y aparte que solo se puede a una estrella, ¿no? Dice que ahora van a hacer un cambio no solamente visual, sino que también van a haber tipos de partes. ¡Ah! Nuevas reglas de crafteo y mucho más bonus que van a tener los mineros en la habitación. Y acá hay una imagen, ¿no? Interesante. Vamos a hacerle un rico zoom. Hacer un rico zoom a lo desgraciado. Este es un Rago Roller 4, así que ya no va a salir 4 estrellas, va a ser 4. Acá vemos 3. Lo sombrea un tipo de aura. Ok, en este caso es como. Ah, ya, el aura lo. Ah, ya, ya, ya. Y digamos, los de 5 estrellas podrían ser amarillos. Estos son como legendarios. Estos son como los raros. Y los de 2 estrellas, no sé, podrían ser otro color. De repente no creo que sean blancos, ¿no? Porque si no, los de una estrella, ¿qué color serían? Acá tenemos tipos de partes épicas. Que yo sepa, hay normales, raras, legendarias. Épicas, debo intuir que son mejor que las
que las legendarias, ¿no? Interesante, interesante. Vemos acá un bonus exageradamente alto de 12%. Mejor que el Pepperoni o que el Scam. El poder es bajo. Sin embargo, el bonus es interesante. A eso es a lo que yo me refería cuando les digo, pues, de que ahora van a tener que pensar qué mineros poner. No necesariamente vas a tener que poner el minero que más poder te da, sino el que más bonus te da. O no sé, tú tendrías que hacerlo. Yo particularmente siempre tengo mi pequeña ayudante acá, que es mi hoja de nueva adquisición, que muchos ya la conocen. Con esto calculo muchísimas cosas. Listo. Everyone want... Ah, no, en inglés. Todos lo quieren, el Marketplace. La pregunta más caliente, por así decirlo, es: ¿qué hace que el Marketplace? ¿Cuándo lo van a lanzar? Por mi madre, ya estoy esperando, ya estoy aburrido de esperar, ¿no? Eso dice la mayoría, ¿no? ¿Lo van a lanzar o no? ¿Lo van a lanzar o no? La respuesta es sí. Esta característica va a ser un cambio del juego completo para todos los jugadores. Así que queremos pulir cada detalle antes de añadirlo al juego. Yo también pienso que deben hacerlo. Si lo van a lanzar, que lo lancen bien. Si no, que no lo lancen. Me disculparán, pero si no, que no lo lancen. Ya hemos visto el juego pasado, la semana pasada, que ha habido un bug de poder. Todos se han quejado, incluyéndome. Imagínate que ponga un Marketplace con fallas. O sea, olvídate. El Marketplace va a ser lanzado en una actualización grande por separado, junto con algunos cambios de la economía, ¿no? Acá hay un first look. Ya, pero tienes que ver, o sea, ojo, dice que no va a ser lanzado el día de la temporada 5, sino diferente va a ser lanzado, ¿ok? A ver, ¿qué tenemos por aquí? El Market E-Pass. ¿Qué es E-Pass? Esto es el Marketplace, ¿vale? Que le van a cambiar el diseño. Y E-Pass no sé qué es, ¿eh? Interesante. Electronic Pass, no sé. Comprar, vender mis órdenes. Total sales, ventas totales. Ítems vendidos. Volumen total. Acá puedes filtrar todo. Mineros, partes, racks. Me parece un poco, discúlpeme, tonto que se vendan racks. Pero va a pasar. El precio me interesa. Digamos, dice que van a vender un Dream Demolisher en Dream Demolisher 3000. Hay 487 en venta. Y lo más bajo es 150 rente. Simple From es un desde, o sea, 150 rente. Acá puedes poner los más nuevos antes. ¿Cuántos quieres que se muestren? Un fan legendario desde 0,25 RT. Ya, interesante. Tú entras y vas a ver el poder, las celdas, el bonus que te da. Yo pienso que esto es estimado, porque es imposible que te dé 12% en 2 estrellas. Pero bueno, vamos a ver. Órdenes de venta, 47.523. Precio. Ah, ya, mira. Acá te sale cuál es el precio y cuántas personas hay que lo venden así. Por ejemplo, hay una persona que lo vende a 5,25 RT. Pero algunas lo venden un poquito más y otras lo venden de 5,89 más. Interesantísimo. Te va a tener un cronómetro de venta. Un cronómetro, perdón. No sé cómo decirlo, estoy nervioso. Una manera de traquear cuánto han sido los precios de venta durante los últimos 7, 30 o 60 días. Y con fecha, interesante. También puedes ver cuántos puedes comprar. Está interesante. Al menos, esto es cuánto puedes comprar. Es que, por ejemplo, estas son imágenes... Yo pienso que prueba, porque si acá está 125, acá no debería ser un poco más, ¿no? Puede ser 2 o puede ser de repente en estrellas, ¿no? Habría que ver. Yo pienso que es cantidad, pero bueno. Ah, ya mira, tú puedes crear una orden interesante, como una página cripto, ¿no? Tu orden de compra, orden de venta. Orden creada. We find. Encontramos 8 ítems a 150 del T. Y orden creada. Interesante, me sigue fascinando y llamando mucha atención este E-Pass y una corona, De repente es una característica premium. Felicitaciones, ahora puedes ver tu nuevo ítem en la tienda. Esto es cuando lo compras en tu inventario, perdón. Continuar comprando
y el inventario. Interesante. Y no es, o sea, me esperaba eso aproximadamente, porque tenía que ser súper sencillo. Si no es sencillo, pues la gente no lo va a usar. Tiene que ser súper sencillo. Continuamos. Matic y Solana, depósitos y retiros. Los depósitos de Matic y Solana van a necesitar retiros también, más tiempo para implementarlos en el juego, ¿ok? Así que no van a estar disponibles con el comienzo de la temporada 5. Uy, y ya se está esperando la Matic desde la temporada 3, Solana temporada 4. Mika, la mía quiere salir en el juego, en el video. Pero no se preocupen. Oye, te vas a caer, estoy jugando en mi cama. Estamos trabajando esto y esperamos lanzarlo pues en una gran actualización por separado. Así como el Marketplace, ¿no? Bueno, pero dice que podría ser durante la temporada 5. Mientras tanto, tienen un poco más de tiempo para acumular sus fondos para retirarlos todos a la vez. Mientras que el mercado cripto regresa a lo normal. ¿Por qué dicen eso? Porque el mercado cripto está hasta las, ya saben, está malísimo. Pero bueno. Y esto ya es el fin del bloque, es lo que más me entretiene. No sé si han visto los anuncios de Marvel con todas las películas que se vienen. Ya, es lo mismo pero con los mini eventos. Este verano va a estar caliente. Hemos preparado un montón de eventos, así que no va a haber ningún solo día sin alguna acción cool. Toda nueva temporada desde ahora va a incluir un número imprecedente de eventos viniendo a ti uno por uno. Eso me gusta. ¿Por qué me gusta esto? Porque como les dije, esto hace que el jugador se sienta más cómodo y no aburrido. Comienza la temporada 5, la fiesta de playa. Después va a haber un Dragon Boat Festival. Después va a haber un Scuba Diving. Después va a haber la Semana del Orgullo. Para muchas personas ahí en el Discord que tienen, ya saben, sus preferencias. El 4 de julio. Veo acá el tema de la bandera de América. Ok. Y llega el Midsummer Festival. Ok. Tenemos dos cosas aquí. La Semana del Orgullo, yo pienso que puede ser una semana de concursos. De mineros. Y estaría cool, estaría cool. Porque cuando introducen nuevos mineros, incluso aunque no introduzcan que se llama tanto poder de minado, pues hacen una actividad que, en la que la gente pueda participar. Yo no, porque pucha, yo no sé diseñar minero, ya, pero hay varios que saben diseñar. Es más, el último concurso de diseño, varios del canal ganaron, y eso es chévere. Evento que no está anunciado. Fiesta de cumpleaños de Ethereum. Ok, ¿yo qué puedo esperar por esto? Una semana que van a dar todos los bloques de Ethereum, no sé. evento no anunciado y Back to School. Recordemos que esto es en el tema de, esto está más que todo en un calendario europeo-americano, americano-europeo. Porque acá el colegio se comienza en marzo. Bueno, chicos, increíble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, algo, eso también cuenta como evento. Muchísimas cosas nos trae este vlog. Ha estado buenísimo, me encantó. Creo que me he explayado un poco con el video, pero no importa porque hemos querido tratarlo paso por paso. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar en este video. Ya saben que los quiero mucho y me fascina el apoyo que tienen conmigo. No solo en los comentarios de YouTube, sino también en el Discord, en el Telegram, muchísimas cosas. Ahora sí, chicos, yo me tengo que retirar porque tengo que terminar mis misiones del día de hoy. Ya estoy casi por finalizarla, pues yo voy a comprar el pase cuando esté a nivel 35. No voy a llegar a más porque me he perdido varios días. Y pues nada, me va a salir a 110. Bueno, 109,99. Ya lo tengo, justo acabo de llegar. Así que pues nada, voy a terminar mis juegos y eso sería todo. Pasen el video, pásenselo a sus amigos. Y ahora sí, un abrazo. Y ¡hasta la vista!